Bioquímico, arriesgado, soñador, sudaca y gran formador. Una mente creativa que llegó a competir en Chile y desde la precariedad con los grandes laboratorios del mundo. Una mente creyente que se percató que el amor por la ciencia no comienza en un posgrado o en los pasillos de una universidad, sino en cualquier sala de clases del país. Una mente regionalista que se atrevió a decir que Latinoamérica ya no es un pueblo al sur de los Estados Unidos. Es muy importante demostrar que se puede hacer ciencia, digamos, de nivel internacional en Chile, porque desgraciadamente muy poca gente de nuestra sociedad conoce eso. Jorge Allende, una mente brillante. La ciencia es una cosa totalmente colectiva en que uno va construyendo junto con todo el resto del mundo que está trabajando en esto, va construyendo esta obra y este conocimiento, esta estructura de conocimiento que tenemos. Mi padre desde muy chico tuvo muchos intereses. Siempre cuenta que le interesó la poesía, la literatura, el teatro, la historia muchísimo y la ciencia también. Y yo creo que probablemente tuvo dificultades al elegir su vocación y es probable que la eligiera más bien porque quería satisfacer una curiosidad. De Jorge Allende destaco en principio su simpleza al pensar, al dictar una clase tan clara, al exponer sus resultados. Es una persona tremendamente trabajadora, tiene una capacidad de trabajo impresionante. Y está en ciencia, ha estado siempre como en la frontera de la ciencia, ¿no? Está siempre en los temas más candentes. Además de esta capacidad de actuar como un científico que mira atrás de la pantalla, de lo que presenta la vida. Estamos trabajando siempre en biología, pero él puede captar lo importante de un sistema. Ha hecho esfuerzos extraordinarios porque los alumnos, tanto los estudiantes graduados como estudiantes de pregrado, tuvieran acceso a lo que se estaba haciendo en otros países. Él, a pesar de ser un hombre muy ocupado, un hombre que trabaja mucho, siempre está pendiente de todo. Nunca deja de lado a la familia, siempre está enterado desde el nieto más chico hasta el más grande. Mientras estuvo afuera, quiso como representar a los latinos y a los sudamericanos fuertemente a través del trabajo duro, digamos. Siempre tuvo una autoexigencia muy grande, siempre tenía que ser como el mejor y dar lo máximo de sí mismo para como, no sé, representar a su cultura, ¿no? La figura de Jorge Allende es una piedra angular de la ciencia en Chile. Bioquímico de profesión, pero con una vocación de formador innata. Durante su carrera creó lazos no solo en el país, sino que en toda Latinoamérica, haciendo de esta región una sociedad científica unida e inédita.
De la misma manera, sus procesos internos también son capaces de articular dos visiones que parecieran estar en contradicción: la ciencia y la religión. Siendo un hombre de ciencia, es muy católico, que no es lo más usual en la gente que se dedica a esto, porque la gente que se dedica a esto es muy racional y obviamente tiene que encontrar una explicación, valga la redundancia, científica para todas las cosas, digamos. Ay, mi papá es un hombre de misa todos los domingos. Yo no he sentido un antagonismo entre las dos cosas, evidentemente. Yo tengo mucho respeto por la gente no creyente, es decir, soy muy tolerante y algunos de mis hijos tampoco son creyentes. Pero de alguna manera necesito tener una fe en algo que le da más sentido a lo que uno está haciendo. ¿Rezamos? Sí. Él no tiene ningún drama, digamos, ni intelectual ni espiritual con esta dualidad, ¿no es cierto?, de pensar por un lado que Dios existe y que es un ser superior, ¿no es cierto?, y que estamos sujetos a algo más allá que lo material. Pero por otro lado, hacer investigación científica y también pensar que la materia tiene propiedades interesantes y hay que descubrirlas. Como científico, por ejemplo, estoy totalmente convencido en la evolución, es decir, que todos los seres vivos derivamos de un mismo origen, ¿no es cierto?, que los más aptos sobreviven y los menos aptos van eliminándose durante este proceso. Pero yo creo que los científicos compartimos con los artistas un poco la fascinación por la belleza que uno encuentra en la naturaleza. La religión es uno de los aspectos importantes en la vida de Jorge. Su fe en gran parte se debe a la influencia de sus padres, Octavio Allende y Amparo Rivera Ortiz. Jorge nació el 11 de noviembre de 1934 en la ciudad de Cartago, Costa Rica. Su padre, un chileno patiperro, trabajaba en una compañía eléctrica de ese país, previo paso por Estados Unidos. Al ser uno de los pocos chilenos en el país, comenzó a encargarse de asuntos diplomáticos y su estatus empezó a cambiar. Realmente la educación en Costa Rica, yo estoy muy agradecido porque fue muy buena. Yo fui a la mejor escuela en San José, la capital, ¿no es cierto?, que era la Escuela Buenaventura Corrales. Pero yo tenía compañeros que eran dueños de cafetales, gente muy rica, y también compañeros que no tenían zapatos, llegaban a pie pelado porque no tenían zapatos y eran hijos de los peones que trabajaban en el cafetal. Entonces fue una experiencia realmente muy enriquecedora porque ahí fue muy un contacto con la realidad del país y eso... y de muy buena calidad la educación. Junto con un amigo, un compañero de la escuela, los disfrazábamos y nosotros los asustábamos. Una vez se nos ocurrió ir a la casa de un expresidente de Costa Rica y tocamos la puerta y salió una señora que estaba embarazada y nosotros saltamos detrás de la puerta con nuestros disfraces y la señora salió gritando hacia adentro, muy asustada. Thank you.
entonces el guardaespaldas del expresidente salió corriendo detrás nuestro con una automática. Alcanzamos a entrar a la casa, a mi casa, y escuchamos cómo, afortunadamente, mis padres no estaban, habían salido, entonces salió la nana y escuché al guardaespaldas decirle a la nana: ¿dónde están estos pendejos cabrones? Dígale al señor cónsul que si le pasa algo a mi señora o al niño que está esperando, yo mato a su hijito, a ese hijo que asustó a mi señora. Entonces nosotros nos dedicamos a rezar por la salud de la señora y del niño y nunca más pasamos enfrente de esa casa, ¿no? Sí, hay algunas anécdotas de cuando cabro chico, donde hizo algunas maldades que obviamente demuestran que era un niño como cualquier otro, digamos, y vivía en Costa Rica todavía, y ahí ya se le notaba la beta científica, armaron una especie de explosivo, digamos, ahí con sus amigos y casi queman la casa de mis abuelos. Padre convertido en diplomático, Jorge comienza a entender de qué se trata este trabajo y las dificultades que implica, entre ellas los constantes cambios de residencia. La influencia de Chile era muy notable en esos tiempos en América Central. Muchos de los líderes políticos habían estudiado en Chile porque no había universidad en Costa Rica en ese tiempo. Empezó el 45 la universidad. Mi padre lo nombraron oficialmente en Relaciones Exteriores y se tuvo que regresar a Chile y estar algunos años. Y ahí vinimos, obviamente, con él, lo acompañamos. Estuvimos 2 años en Chile mientras él estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de ahí fue nombrado a Nueva Orleans como cónsul de Chile en Nueva Orleans. Entonces, yo a los 12 años dejé Costa Rica y a los 14 me fui de Chile a Estados Unidos. Jorge viajó junto a su familia a Nueva Orleans, donde ingresó a estudiar química en la Universidad del Estado de Luisiana. Al poco tiempo, su familia regresa a Chile, pero él decide dejar de lado los viajes de país en país y se queda solo en Estados Unidos. De las ideas que me sentí muy fuerte fue la importancia de la integración latinoamericana. Es decir, porque allá nos miran no como chileno, no como venezolano ni nada, sino como latinoamericano, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, yo, una de las influencias importantes fue esa. Yo fui candidato a la vicepresidencia del estudiantado de la universidad. Perdí por pocos votos, pero tuve todo el apoyo de todos los latinoamericanos y mucha otra gente. Entonces, de alguna manera, ese ideal latinoamericano lo sentía muy fuerte. Después de titularse y con la idea de seguir sus estudios, Jorge postuló a un doctorado en bioquímica en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Yale. Al ser aceptado, no es solo su amor por la ciencia el que aumenta. Conocí, cuando entré para estudiar el doctorado, este año éramos poco en el grupo de primer año de doctorado en Yale. Yo realmente, honestamente, nunca tomé José Allende entre el grupo como algo especial. Era otro amigo, otro muchacho, otro que molestaba, que préstame tal libro. La cosa común de estudiantes. Hasta que un día yo estaba trabajando en un instrumento que requería bastante precisión. Llegó y dijo: ¿por qué no vamos a tomar una cerveza en algún lado? Llegó como al lado mío de sorpresa. Y lo miré por primera vez como persona, como un amigo, un poco más que amigo. Y fuimos a pasear, a tomar cerveza. Era la primera
contactos que tuvimos que no eran solamente compañeros de curso. Éramos muy pocos estudiando el doctorado en bioquímica, entonces fue hasta cierto punto natural que nos hiciéramos amigos y después ahí se pasó ya a un romance. Juan Gómez Millas, que estaba de rector de la Universidad de Chile, se juntó con todos los chilenos que estábamos estudiando en Yale. Entonces me dijo, cuando estés listo para terminar, escríbeme y yo te doy un cargo en la Universidad de Chile, donde tú quieras. Y yo dije, ¿de veras, rector? Me dijo, ¿de veras? Porque era entre los dos decidir de volver, de que él vuelve y yo traspaso de un país a otro, como para una vida en América Latina, que era como ir a la luna para mí. Para mi mamá pescó la Atlas y empezó a buscar la característica de Chile, que no, digo, era realmente una complicación en la vida familiar mía. El 16 de septiembre de 1961, Jorge Allende y Catherine Connelly se casan y a fines del año siguiente se vienen a vivir al país bajo el alero de la Universidad de Chile. Sin embargo, luego de haber estudiado en grandes laboratorios con dos premios Nobel, el Dr. Fritz Lippmann y el Dr. Marshall Nirenberg, la calidad de los laboratorios y los equipos les presentaron un enorme desafío. En principio trabajamos mano a mano, digamos, uno al lado del otro, y era tal vez la parte más rica de nuestra vida científica, porque era, hagamos tal, no, yo creo mejor tal. Bueno, entonces era todo una exploración del tema de trabajo donde cada uno participaba y con, bueno, una gran aventura porque íbamos trabajando en un laboratorio con muy poco equipo. Tuvimos que inventar cómo hacer el experimento por la falta de medios. Cuando llegamos a Chile, no había un CONICET, no había estudios de posgrado en Chile, no había fondos de investigación en la universidad, nada de eso existía. Creo que en ese tiempo contaron las personas que tenían un doctorado, el título de doctor, y eran alrededor de 10 o 12. Nosotros éramos dos de los con doctorado. Así que ahí pudimos montar un laboratorio y empezar a trabajar. Y ella fue fundamental en todo. Y gran parte de las publicaciones son conjuntas. Mi madre es tan capaz en términos científicos, en términos de proponer ideas y en términos de conducir una línea de investigación, que en realidad mi padre podía descansarse totalmente en ella para el trabajo diario, cosa que realmente es una gran ventaja para él. Realmente fue un trabajo complementario, digamos, muy exitoso, gracias a que los dos tenían un nivel muy similar. Siempre le colaboró mucho con mi padre desde el mundo de las ideas, digamos, desde analizar lo que él escribía, desde hacerle recomendaciones, porque ella es una doctora en bioquímica igual que él. Son ambos dos bichos de laboratorio y están toda su vida le han dedicado a eso y se encontraron como compañeros de laboratorio. Y compartiendo eso, se fueron conociendo, trabajando juntos y a través de eso llegaron al amor, digamos. Con una familia y un laboratorio recién formados, Jorge Allende se dio cuenta que con los medios que tenía en Chile no puede competir con los grandes laboratorios extranjeros, por lo que eligió temas un poco diferentes, pero que le permitían avanzar en terrenos desconocidos hasta ese momento. El laboratorio de Allende estuvo trabajando en temas de síntesis de proteínas, biosíntesis de proteínas, un área bien relevante de la biología molecular. Tuvo mucha suerte porque estuvo trabajando activamente en ciencia en el periodo más emocionante que ha tenido la biología, yo diría, en toda su historia.
Y fue el momento en que se descubrió que el ADN era el material genético, la estructura del ADN, cómo funcionaban las células, cómo se transmitía la información genética. O sea, muchos temas realmente importantes y que han sido una revolución para nuestras vidas hoy día. Pues viene una serie de avances en la idea de entender cómo funcionaba el gen, cómo era la expresión que tenía el gen, que localizado en los cromosomas dirigía todo lo que la célula puede hacer. Entonces, el campo es muy amplio, pero Jorge Allende pone énfasis, verdadero interés, en la síntesis de proteínas, puesto que los genes funcionan sintetizando proteínas. Es fundamental, ¿no es cierto?, el entender el proceso de la síntesis proteica, porque es uno de los procesos a través del cual se expresan los genes, la traducción, es el proceso de traducción, y por lo tanto, si los genes no se expresan, no hay vida. Además de sus aportes en la biología molecular, Allende siempre tuvo en su horizonte difundir la ciencia en Chile y el resto de Latinoamérica. Es por esto que en sus laboratorios e investigaciones siempre hubo espacio para extranjeros que luego volvían a sus países con la idea de replicar lo que se estaba haciendo acá. Con una capacidad política y dotes de gestor envidiables, poco a poco fue creando una red científica importante en este rincón del mundo. Entonces, el hacerlo acá es fundamental también para tener una independencia intelectual y cultural. Es decir, como decir, bueno, saquemos reproducciones de todas las pinturas que están en los grandes museos de Francia, Italia y Estados Unidos, etcétera, y pongámoslos, y para qué se va a pintar acá, no es necesario que haya pintores chilenos, no es necesario que haya escritores que estén escribiendo poesías en Chile, ¿cierto? Porque ya nunca vamos a llegar a los niveles, y eso no es cierto, eso ciertamente no podemos aceptarlo si tenemos una idea de una independencia intelectual. A medida que viajó por los distintos países de Latinoamérica, que teníamos mucho más en común que de distinto. Y en realidad estábamos todos con los mismos tipos de problemas y las mismas necesidades. Y dentro del ámbito científico, siempre sus mejores amigos son latinoamericanos. Tenía colegas en todos los países y él iba a visitarlos o venían ellos a Chile. Y eso también creo que nos empapó a nosotros un poco ese espíritu de que los latinoamericanos somos todos una gran familia, digamos, y que tenemos que luchar juntos por cosas. Luego de 46 años de hacer docencia en cursos de pregrado y de guiar la tesis de 25 doctores, en marzo de 2009, Jorge y Catherine cerraron su laboratorio para cambiar de rumbo y enfocarse en inculcar el amor por la ciencia a un nuevo tipo de alumnos, los escolares. El sacar a los alumnos de sus salas de clases era un proceso muy complicado. Es por eso que propone llevar los laboratorios a las instituciones preuniversitarias y así, a través de experimentos y charlas, acercar la ciencia a los más jóvenes. Los motiva o los agrega algo más a lo que ustedes están pensando de su futuro y pensarían o considerarían como una opción una carrera científica. Obviamente, tenemos que mejorar la educación trabajando con los profesores, capacitando a los profesores, informándole de los avances más recientes que están ocurriendo, porque es imposible mantenerse al día en grandes áreas de la ciencia porque camina todo muy rápido. Entonces, tenemos que trabajar con los profesores en esto, pero al mismo tiempo hacerles posible que ellos puedan también con sus alumnos hacer experimentos, ¿no es cierto?, para que los alumnos puedan tener la posibilidad de practicar y entender mejor. Entonces, esto de los laboratorios portátiles no es un gran descubrimiento, pero es una manera que es novedosa, innovadora. En 1992, Jorge Allende recibe el Premio Nacional de Ciencias Naturales por sus investigaciones en biología molecular, sus inéditos descubrimientos en la síntesis de proteínas, su aporte a la creación de una red latinoamericana y por una fructífera carrera docente. Pero yo creo que lo más importante está qué es lo que hace uno con esa ciencia por la sociedad. Y está primero formar nuevos científicos
enseñar alumnos en la universidad y transmitir los conocimientos científicos, no solo propios, sino que de otra gente, a la sociedad. Además de sus logros científicos, Jorge Allende incursionó en la literatura, publicando una autobiografía llamada Algo que ver con la vida, y en la filantropía con la Fundación Allende Connelly, cuyo objetivo es el estudio, la investigación y la difusión de la ciencia en el país. Y mi padre nos enseñaba que nosotros somos personas normales. Los científicos en realidad no tenemos nada muy especial, salvo de tener una tremenda curiosidad, unas tremendas ganas de aprender cosas, de contestarnos cosas y de hacer el trabajo necesario para descubrir por qué esas cosas son así o por qué funcionan así. Jorge Allende parece estar lleno de contradicciones. Es científico, pero religioso. Se formó en Estados Unidos, pero defiende a Latinoamérica como nadie. Se considera modesto, pero se atrevió a escribir su autobiografía. Su gran alcance está en romper barreras y unir realidades que se creen en contradicción. Sino, ¿cómo se entendería que un Premio Nacional de Ciencias le haga clases a niños de quinto básico? Jorge Allende, una mente brillante. El poder ver ese brillo en los ojos de alguien que entiendes es algo tremendamente gratificante y emocionante. Entonces, yo creo que todos los que hacemos docencia estamos siempre buscando ese brillo en los ojos de nuestros estudiantes que dice que están entendiendo lo que les explicamos.